desayunar? Sí. ¿Por qué no me avisaron que estaban aquí? Ay, chavo. Es que estabas durmiendo tan sabrosamente. Ni tan sabrosamente, porque usted ronca como carcacha descompuesta. ¿Cómo carcacha descompuesta? ¿Cómo carcacha descompuesta? Perdón, papi. Oh, querida, perdón, querido profesor. Tesoro, por favor. Recuerda que estamos en un hotel de categoría, no en la casa de don Ramón. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... Digo, ¿por qué comparar un hotel tan hermoso y bonito como este con mi humilde casita que es pobre y fea? ¿No? Digo, es lo mismo como si comparáramos a Sofía Loren con usted. ¿Qué? Digo. ¿Qué tiene Sofía Loren que no tenga yo? Bueno, yo le digo. ¿Usted? Sofía Loren tiene publicidad. Publicidad, eso es todo. Porque viéndolo bien, quítele usted a Sofía Loren la cara y el cuerpo bonito que tiene. ¿Y qué queda? La bruja del 71. Yo no fui. Anda, cállate, ¿no? ¿Algo se está quemando? ¡Usted a cada rato! ¡El switch! ¡Salud! ¡El switch! ¡La electricidad! ¡La plancha! ¡La ropa! ¡Lo tenía! ¿Vamos a seguir jugando? ¡Sí o sí! Yo el que manejaba carros de bomberos. Sí, que yo era la señora bonita que se le quemaba la casa. ¿Y yo qué? ¿Tú? ¡Ay! ¡Tú eres el jefe de los bomberos! ¡Que viene en la moto! ¿Qué es motocicleta? Sí. ¡Sale, vale! ¿Qué te pasa, Kiko? ¡Ay, mensa! Pues está pidiendo de carros de bomberos. ¿Ahora me toca a mí, sí? ¡Ay, ay! ¡Mi casa se quema! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ahí vamos! ¡Es la motocicleta! ¡Ay, qué bueno!